Y el lunes estaremos 7:30 con Ferro y Defensa y Justicia. El equipo de Oscar López. El Magro, Luis Sartori, Casano. Walter Brizuela, gana Argentinos 1-0, gol del Polo Quinteros. La toca muy bien Brizuela para Casano, desde atrás Bazán. Aguirre trabó. Estrena ahora para Pani. Abre bien para Brizuela, interesante valor de Almagro. Ahí está enganchando Brizuela, la pide Figueroa, prefiere para Pani. También a Gallardo, la mitad de la cancha, quiere que el equipo sea adelante. ¿Y el TT? El TT gesticula permanentemente y también que nada. Fernández que le regala la pelota a Brizuela. Brizuela tirando centro para Demus. Viene el cabezazo de Demus. Para buscar paliar la economía. Mariano Juan. Sí, respondió bien en esa posición hasta ahora. 15 minutos tenemos de este segundo tiempo. Pelota para Carrera. Hemos transmitido nosotros a Paz en el 17. Metiendo la pelota sobre el sector derecho, viene para Diego Brizuela haciendo correr la pelota para Sartori. Esa imagen donde el Beto decía tirala ahí que alguna va a llegar, se pasó, vino el tanto. Si no me equivoco, Russo José Casano es de inferiores. La pelota de Sartori. No dudó en rechazar Juan, cada vez que se vio apurado. Otra vez para Brizuela. Brizuela que amaga, Brizuela. El centro de Brizuela, el cabezazo. En esta pantalla, la de Teis Sport. La salida por la derecha con Méndez. Para abrir con Brizuela. Y va a pegar Brizuela buscando el área. Lo quiere ganar Almagro, podrá. Se defiende la calle ahora, la pelota sobre el arco. Viene de una peinó. Venía por el otro. Casi se la lleva por delante, será salida para la calle que respira. ¿Qué pasó hace 7 días en el estadio La Paternal? Por el barrio. Ahí estaba trabando Vidal. Quitaba Brizuela, Brizuela. Amasó Brizuela. El balón. Y justamente pisando la pelota. Rápido Figueroa, balón abierto. Brizuela, espera Carrera. Va para él, libre Carrera. Escondido. Pareció llegar a la cosa que le queda vez, atención. Rebota la pelota Befa, termina recuperando posición y balón Brizuela. Termina recuperando ahora Alonso en la salida, Brizuela. Mira para Castano, que puede ganar, va Castano. Terrible con el burrito Ortega. Atención, la maneja Alonso, la pelota en el área, cuidado con la falta. Cruza Brizuela, pone lícitamente el cuerpo, perfecto el número 5. Manejado por Befa, Méndez, sigue el árbitro, viene a aplicar, viene ventaja, la sigue. Brizuela, con Carrera, lo va a esperar Dragojevic, tocando esa pelota sobre el costado, recibe Brizuela, 11 minutos y medio. Huracán de 3 a 2. Todo en una edición especial del Nacional, me estás diciendo, ¿no? Claro. A las 11 de la mañana, mañana domingo, el Nacional. Señoras y señores, enorme expectativa, viene el remate de Miralla, ¡gol! ¡Atacó el arquero! ¡Atacó Berracia! ¡Atacó Berracia! ¡Almagro de primera! ¡Almagro de primera! ¡Almagro de primera! ¡Bernacchi, el héroe de la jornada, el héroe del partido, el héroe en los penales! Consigue desequilibrar, es Allende el que le gana la cuerda al defensor del Mil Rayitas y Brizuela, Walter Brizuela. La sacan a medias, aparece Walter Brizuela y estrecha el bombazo contra el palo. Brizuela va a asistir a Pablo Solchaga, el remate, el delantero. Con la pelota Baldo, el toque atrás para Brizuela, nadie se abre por derecha, por eso obligado, va por izquierda ahora el Boy. Se abre por derecha Brizuela, la toca con Walter Brizuela, otra vez para Allende, que ahora viene por derecha. Es una nariz, el árbitro del partido. Brizuela, abriendo por aquí para que la tenga Allende. Acompaña Pacini, ganó Auche, se viene Gabriel, encara Auche, entre dos no va a poder, recupera Brizuela. El palo le dijo que no. Es increíble que no haya sido gol. La fortuna también la ayuda a Temperley a no recibir goles y también lo ayuda a Campolónico. En la segunda parte gana por 4-0 Temperley. Deja que pone, se viene Guillermo, Brizuela.
Pero en la televisión no se ve nada. El arbitraje de Prieto hasta ahí normal. Bueno. Brizuela para pegarle. Otra vez Campodónico pelando al gol. ¡Gol! Sí, pero está más adelante de Solchaga. Ya Solchaga parece adelantado. Sabes que esta cancha es chiquita, pero él me parece todavía más chiquito, no sé por qué. Villa. El toque para Brizuela. La tiene Walter. Derecha Almagro. No se pueden proyectar. Buena aparición recién por afuera del Boys. Para evitar cualquier tipo de inseguridades, el arquero la mandó con el puño a su costado. Brizuela. El exceso y el River jugando para Viga. La tiene Viga. Aquí está Brizuela. Brizuela para el Kirling. Se viene el Kirling con la pelota. Ahí sí le pegó. Aquí se viene Viga. El Kirling Viga. El toque para Brizuela. Aquí está Brizuela que gana, que va. Se viene Brizuela para meter el centro. Mete el centro a Brizuela. Aquí está Melian. Melian para Pedro. Pedro es Esquivel. Corta Brizuela. La tiene el Kini. El Kini para salir. Tocando para Brizuela. Brizuela que va a dos en el camino. Que bien que la hizo Camporino. Que le pega. El toque para Brizuela. Por aquí está Brizuela. Le está pidiendo Camporino. Brizuela. La cambia para Camporino. Como Mellado, como Costas y como Ackerman. Aquí está Costa para meterla. Con la pelota Mario. Está marcando Brizuela. Insiste Brizuela para recuperar. Ganó el número 8 del gol. Mete el bochazo largo. Arriba para el frente que la peña. Cuando quiso hacer ese pase. Por ahora se lo está llevando el gallo para Morón. Brizuela, arranca Walter Brizuela buscando el empate. Se viene Brizuela. La acompaña Yendes. El empate largo. Está perdiendo por 1-0. Aquí está Brizuela. Walter con la pelota. La tiene Brizuela. Abre por ese lado. De punta la saca. El tacto es para Cortés. Se viene Cortés con la pelota. Está recuperando por este lado Brizuela. El SU Boys, también Almagro. Aquí está Francés. Bueno, le pide Cortés. Por eso la recupera Brizuela. Aquí está vuelta Brizuela. Los técnicos gritan o están sentaditos acurrucándose del frío. No, gritan los dos, ¿eh? Desarrasqueta tranquilos, tranquilos, no nos desesperemos. Las primeras indicaciones y el lado la U. Y abre la pelota para Cortés. Cortando Ferrantino, le queda Ferreira, saca la pelota Brizuela. Y la juega para Cambi. Por bajo Cambi también la regala. Brizuela. Ferreira. Saca Ferreira. Gana Brizuela. Se complica pero gana. Hay falta frente a Brizuela. Tiro libre. Darilla se demoró una eternidad para meter el pase. Brizuela se armó defensor. Aquí está Greco. Toca atrás para Brizuela. El polaco espera por el segundo palo. Por el primero está Hugo Alves. Brizuela que va. Falta. Metela porque se acaba el tiempo. Aquí está Salguero. Le demoraste una eternidad. Parte de Denis. Se acomodaba con Occhiari. Agarrando el balón en la mitad de la cancha Brizuela. El cambio de frente por la banda derecha. De dar vuelta a la serie. Suecia gana 3-0. Ya la serie es de ellos. Avanza Correa. Nos dan una mano permanentemente. Peralta que la perdió, pelota para Greco y tiene el empate Greco, cayó en el área, me parece que no fue. Le va a pegar Brizuela, Delgado ha mostrado que cabecea bien, llega al centro para Delgado, Gagliardo controla abajo y se queda con el balón. Señoras y señores. Y Santelmo. La chance primero, la falta sobre Alves, le pegaba Brizuela Benítez. Y va a venir un golazo de Walter Brizuela, mirá. Qué bien que le pega, Mirá dónde la pone. Qué golazo, un golazo. Merlo y Acasuso, también varios goles en ese partido. Ganó Merlo 4-1. El primer gol del partido lo va a convertir. Una buena jugada de Walter Brizuela. El que remataba era Cristian Barrientos. Aparte hizo muy buena campaña. Y con buen trabajo. Y este es el tercero de Ever Zárate, ex hombre de Estudiantes Zárate, campanita cerca Zárate. De Campana. Quiere Ismael Villalba, mete el cuerpo Lino Arce, sale jugando Flandre ahora, la tiene Brizuela. Brizuela que va, adelante Bruno, a ver qué hace Bruno. ¿Se le va la pelota? No, la pelota pica y se... Necesitamos, obviamente,
que haya más emociones. Brizuela, Brizuela que encara. Va Flandria por el empate. La domina Martín Villalba. Este es Brizuela. Brizuela, Bernués. Ledesma. Se viene Brizuela. Bernués. En unos metros más adelante, gritaba el técnico. Ahora Flandria toma la actitud que marcábamos hace algunos instantes. Parado en la mitad de la cancha, empujando, yendo a buscar con decisión el empate. Brizuela, que le cambió la cara a Flandria. Ayudó. Bien. No, no, no. Cuando se equivocan también lo decimos. Ustedes son oficialistas. Por favor. Brizuela. Vuelta. Vamos llegando a los 45. Queda Tentáis Sport porque se viene San Lorenzo Tigre. Un partidazo de primera división. Está en offside Castellón. No, está habilitado Castellón. Y a ver. La deja picar. Le queda Barrientos. Que la pone para Brizuela. Marca López. La tiene Brizuela. Que la juega para Arce. Aquí está Lito Arce. Ahí está, Barrientos de primera. Ahora sí, Brizuela. González solo por la izquierda. Prefirió jugar con Cuevas, que va. Entra para Villalba. Villalba que la abre para Brizuela. Por aquí se viene Flandria. Brizuela. Encara y gana. Brizuela para meterlo. Toque ahora para Cuevas. Cuevas. Brizuela. Brizuela que la pica. Es buena para Noriega. Se viene Flandria por aquí. Acá. El peleado con el balón, juega para Brizuela, está picando Stingo por derecha. Insiste Brizuela que la pone, buena para Noriega, le queda atrás. La tiene Jorge Stingo. Brizuela quería devolver la pared, pero no pudo porque lo marcaban. El pase es para Barriendo, la tiene Cristian. Y fue mucho más exigido que Anconetani. Sí, sí. Sobre todo en la primera parte. Sí, y aunque Italiano no jugó bien sin Ramírez, tal vez esto hubiera sido una victoria hasta aquí de Italiano. Se viene Noriega, 4 contra 1. El toque al medio para que la tenga Funes. La pide Brizuela. A ver si puede luchar y ganar Pistelli. No puede. Brizuela la recupera. No. El amago del 10. Tócasela. Ahí está. La pelota es para Brizuela. La tiene Walter que la pisa. Buen pase. Ya Sonia. ¿Por qué no se nota? Hernán González. De cabeza ya Sonia. Brizuela. Sale bien Brizuela. Juega bien para mí. García se la roba. Lo quemé. Igual hay falta de García frente a Brizuela. Tiro libre. Y es para Estudiantes. Aquí está Walter Brizuela. Levantando para Ceballos, que la toca de cabeza ahora para Facundo. Recupera Ferragut. García está muy cerquita. Leiva. ¿Leiva no fue platense? ¿También? ¿Guillermo Leiva? Sí, sí, me parece que Leiva también. Sí. La pelota es para Gaspari. Gaspari que la abre. Ya Sonia se le escapó al número 7. Pasa la pelota. Cruce el área. Toca atrás ahora para Brizuela. Está pidiendo Funes. Por aquí se viene Brizuela. Aquí está Brizuela para meter el centro. El toque para Facundo Lemos con zurda. Quieren despeja Monasterio. De cabeza Cassino, el autor del gol. ¿El símbolo de la ruleta? Sí, por eso, por eso. Aquí está Brizuela. Tienes que aguantarlo, Merlo, defendiendo el 1-0, un resultado que ya el empate le convenía y le gustaba. Imagínate. Pero tiene ahora equipo como para aguantarlo, porque sí, es un equipo duro, Merlo, Se siente más cómodo en esa que en la otra. Pereira para Brizuela, se abre Facundo Lemos por... Claro. Los pocos. De los pocos viejos. Brizuela. Walter Brizuela, el toque para Noriega, que está Noriega, se da vuelta Noriega, sin ingresado Bustos. Aquí está Ezequiel Bustos, que la toca, viene jugando para Brizuela, va a encarar Walter Brizuela, se viene Brizuela a ver qué hace, abre para Lemo. El día que echó el equivocado. Exacto. El jugador equivocado. Exacto. A ver, Lemo. Brizuela, aquí está Brizuela, el toque al medio. Que tenía hoy Jones, con su volante por derecha. Sacará uno de atrás. Se va a ir Natalicchio. Se va a ir Natalicchio. Uno de abajo, la corrida que hizo Lucas Ferreira, la buena jugada. Tocó y no fue a buscar. Se quedó paradito. Ya sueña de primera. El toque atrás para Brizuela. Le está pidiendo Pereira. Por aquí viene Facundo Pereira. Juega para Brizuela. Otra vez Brizuela. Pereira que va. Pereira, Pereira. Mete al centro. Pereira que le pega el arco. Saca Ginás. Brizuela otra vez. Aquí está el Walter, cámbiala. Ahí está, para González.